Bienvenidos sean todos a Iglesia en Salida, hoy desde el Santuario Cristo de Bayaguana, donde hemos estado celebrando el Día del Cristo de Bayaguana, 28 de diciembre, Día también de los Santos Inocentes. Y aquí se ha celebrado la misa por parte del arzobispo Monseñor Francisco Soria y por el vicario episcopal de la Vicaría Cristo de los Milagros, Monseñor Lorenzo Vargas. También concelebró Monseñor José Dolores Grullón Estrella, que vino con una comisión de Unidos por la Alta Gracia. La Iglesia en Salida de hoy, estamos desde Monte Plata. Les invitamos a escuchar varias entrevistas especiales que hemos conversado tanto con el arzobispo, algunos de los obispos y varias personalidades que estuvieron por aquí. Disfruten este contenido y compártanlo. Bienvenidos sean todos ustedes. Antes de iniciar la misa, pudimos conversar con el arzobispo Monseñor Francisco Soria, compartiendo lo que tiene él en su corazón para el año 2024 y la importancia de este santuario. Y les pido que prestemos mucha atención también al mensaje que nos dará Monseñor Soria por el próximo año que vamos a vivir, también un año de elecciones, para que nosotros seamos parte de la transformación de nuestro país. Y en nuestro programa de Iglesia en Salida de hoy, nos encontramos con el arzobispo que ya está preparándose para presidir la misa de hoy. Monseñor, ¿qué tan importante es este santuario y esta vicaría para la arquidiócesis que venimos a celebrar aquí cada año con tanto, además de esfuerzo, los que vienen de lejos, también con mucho cariño y el cariño que le tiene el pueblo católico a este santuario y usted como arzobispo? Bueno, es un santuario nacional que está en la arquidiócesis de Santo Domingo. Debemos recordar que este santuario está desde antes de tener las otras diócesis y lo único que había era la arquidiócesis de Santo Domingo, por eso también adquiere el título de nacional. Y sigue siendo nacional. Estamos muy contentos de celebrar la Eucaristía y de celebrar esta fiesta en este día, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, se celebra el Día del Santo Cristo de los Milagros. Damos gracias a Dios por este santuario que es el único santuario dedicado a Jesucristo, porque todos los otros santuarios están dedicados a la Virgen o a algún santo. Este es un santuario cristológico. ¡Wow! ¡Qué bonito, qué bueno! Y como sabemos, nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra fe centrada en Cristo, el Hijo de Dios. Y esta fiesta se da justamente en la octava de Navidad, celebrando la octava del nacimiento de Jesucristo. Y por eso la importancia. También por eso hemos querido crear la Vicaría Territorial Santo Cristo de los Milagros. Es una jurisdicción eclesiástica de la arquidiócesis, como la tenemos dividida en cuatro vicarías episcopales territoriales y el distrito nacional. Entonces, para nosotros es muy importante la vida de esta Vicaría Territorial Santo Cristo de los Milagros, que con su santuario es como una fuente de gracia, una fuente de vida espiritual para la arquidiócesis y desde aquí para todo el país. Aquí tenemos hoy esta fiesta del Santo Cristo de los Milagros. Viene mucha gente de todo el país
de todas partes, de muchas parroquias, y estamos muy contentos de celebrar esta gran fiesta del Santo Cristo de los Milagros. Desde aquí, el Santo Cristo hace muchos milagros, da muchas gracias a la gente que le pide. Así que ánimo, aquí estamos y invitamos también a todos a venir, no solamente este día, cualquier día que vengan para recibir gracia de Dios, para recibir bendiciones, bendiciones para todos. Monseñor, finalmente, ¿qué tiene el arzobispo en su corazón para este año 2024? Que tiene muchos retos, también los dominicanos y nosotros los creyentes vamos a participar de elegir quién nos va a dirigir. Y también la iglesia pues le dedica en su plan de pastoral del año que viene, usted que esa es su fortaleza, la pastoral, cómo vamos a llevar el evangelio hasta cada esquina. Y lo demuestra esta vicaría que también le genera a la gente un sentido de pertenencia. Es mi iglesia, me tienen en un afecto especial, en un trabajo pastoral especial. ¿Qué hay en el arzobispo que queremos saber para este 2024? A nivel pastoral, como iglesia, tenemos muchos proyectos. Hay un programa ya hecho para la arquidiócesis. Seguimos trabajando, construyendo la iglesia, edificando la iglesia con todo nuestro trabajo, todo el trabajo de evangelización, de catequesis, de pastoral familiar, pastoral juvenil. Ya tenemos un programa hecho para el 2024. Entonces, también a nivel político, social, nosotros esperamos que el pueblo siga preocupándose por el bienestar, por el bien común. La política no tiene otro sentido que la búsqueda del bien común. Ahora que vamos a tener elecciones desde comienzo de año, febrero, y después en mayo, esas elecciones, esperamos que el pueblo dominicano haga una buena elección, que elija la gente que sirva, la gente que busque el bien de la nación, no el bien propio, no los intereses particulares, que se elija porque queremos el bien de todos, el bien del país. Eso es lo que nosotros queremos y pedimos a Dios que ilumine a este pueblo dominicano para ese bien común. La política, la verdadera política, es la que busca el bien común. Entonces, aquellos políticos, aquellos candidatos que van a enriquecerse, que buscan solamente el bien propio, intereses propios, no son buenos candidatos, entonces no deben elegirse, porque aquí prima el bien común, el bien de la nación. Mire el caso de la fiesta de hoy, de los Santos Inocentes. Fue un crimen político de uno que le tenía miedo a un rey que venía a traer la paz. Y por ese miedo asesinó niños. Hoy ese cuadro se sigue dando. Y la iglesia sigue hoy clamando para que no pase de nuevo. Exactamente, muy bien. Pues bendiciones para todos. Amén. Bien. Gracias, Monseñor. También pudimos conversar con Monseñor Lorenzo Vargas, quien es el vicario episcopal territorial de esta Vicaría Cristo de los Milagros, que nos cuenta de la importancia de la celebración del día de hoy aquí en el Santuario Cristo de Bayaguana y también de las expectativas pastorales que él tiene en esta vicaría y un mensaje para todos nosotros. Escuchemos lo que nos cuenta Monseñor Lorenzo Vargas. Adelante.
Tierra. Muy bien, pues primero que nada saludarlos, desearle a todos una feliz Navidad, que vivamos cada vez más cerca de Jesús. Él es la Navidad, Él es el centro y es el centro de nuestras vidas. Hoy estamos aquí en Bayaguana, 28 de diciembre, que es el día principal del santuario, en la que acuden muchos peregrinos de todo el país y donde se hacen las ofrendas de los toros que recogen los comisarios del Cristo y los traen en ofrenda. Y todo este año, como ya se ha indicado, hemos estado dedicado al valor de la honestidad, esa honestidad con Dios, entre nosotros, con uno mismo. Y precisamente el modelo de esa honestidad es Jesús, que siempre fue fiel al Padre, verdadero, hasta llegar a decir, yo soy la verdad. Él es la honestidad misma. Siempre fue fiel, siempre fue realmente el mismo siempre, obedeciendo al Padre y siendo hermano de todo lo que encontraba por el camino, enfermos, gente cansada, agobiada de enfermedades, de espíritus malos. Él pasó haciendo el bien y tratando a cada persona con sinceridad, con honestidad. Así que esta fiesta del Cristo, que vaya siendo fiestas finales del año, pues es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con ser honesto, honesto con Dios, obedeciendo su palabra, siguiendo su camino, y honesto entre nosotros, en un mundo donde la deshonestidad, la mentira, la falsedad se quiere imponer, se quiere hacer graciosa. Nosotros queremos proponer, testimoniar a Jesucristo, modelo de honestidad. En el año que viene vamos a trabajar más la oración para hacerla más viva, más profunda. Una oración que no se quede en palabras y en gestos, sino que se traduzca en dejar ver a Cristo, reflejar a Cristo en su vida personal, su vida familiar, comunitaria y social, todo el país. Y como dice el lema, con Jesús en comunión y oración, transformamos la sociedad. Toda la oración tiene que llevar a una transformación de la persona, de la familia, de la comunidad, del país. Y que realmente hemos vivido este valor de la honestidad, pero necesitamos rezar mucho para ser honestos. Para ser honestos nosotros, los que tienen responsabilidades en la sociedad, en la familia, en la iglesia, en el mundo. Y rezar para poder ser honestos en la política también, en la economía, en todo lo que se mueve, se necesita estar conectado con Dios. Desde que uno está conectado con Dios, lo demás viene por añadidura. Por eso decía Jesús, busquen el reino y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Así que en este 2024 deseamos de verdad un pueblo orante, que crezcamos en la oración. Pues creciendo en la oración, crecemos más en Dios, y creciendo más en Dios, crecemos más como país y nos vamos transformando en tantas cosas negativas que hay que no nos dejan crecer y avanzar, que no deja que haya equidad en todas las personas de este país, que no haya un grupo grande bajo el nivel de la pobreza, mientras a otros les sobra para vivir como si no vivieran aquí. Pues así que recemos mucho y trabajemos mucho por lo que Dios quiere. También pues es una alegría el estar aquí en el santuario. Gracias a Dios durante todo el año, sobre todo los viernes primero y los domingos, hay mucha gente que viene de todo el país. Y quisiéramos invitarlo a todos los que están escuchando y viendo este programa, de que puedan venir al santuario a disfrutar esta experiencia, a sentir
esta gracia que da el santuario, que nos llena de tanta fe, de tanta esperanza, de tanto amor. Así que aquí los esperamos con los brazos abiertos a vivir esta experiencia con el Santo Cristo de los milagros a lo largo del año 2024. Fueron invitados la Comisión Nacional Unidos por la Alta Gracia con su obispo presidente, Monseñor José Dolores Grullón Estrella, y las damas de la Alta Gracia, que vinieron a empezar a conectar lo que en un futuro muy cercano será el camino de la Alta Gracia, desde aquí, desde este santuario, pasando por Olloncito y llegando a la Basílica de Higüey, tanto al santuario viejo como a la Basílica Nueva. Vamos a conversar tanto con Monseñor José Dolores Grullón Estrella como con las damas que nos cuentan de este gran proyecto del santuario de Olloncito y nos invitarán a que nos sumemos a esta iniciativa. Adelante. Bueno, aquí antes de empezar la misa estamos con Monseñor Grullón, que estará celebrando con el arzobispo y Monseñor Lorenzo. ¿Cómo se siente estar aquí en el santuario de Bayaguana? Bueno, para mí es una bendición grande porque hay mucho futuro, porque este Cristo tiene una tradición muy antigua y aquí vienen muchas personas amantes de Jesucristo que murió en la cruz, y hoy se celebra el Día de los Santos Inocentes, y precisamente el día de hoy es la fiesta, culmina la fiesta del Cristo de Bayaguana. Pero además, en el día de hoy vienen los toros que vienen desde Higüey por la ruta de la fe hasta aquí, y hoy estamos esperando esos toros que se llaman los toros de Bayaguana. Por eso para nosotros es muy importante esto. Vinimos una comisión de Unidos por Alta Gracia. ¿Por qué? Porque este es el inicio del sendero de la fe que comienza aquí, va a pasar por Olloncito, que ya tenemos un templo lindísimo en Olloncito, falta solamente terminarlo, pues ya tiene plato y todo, ¿no? Y terminar todo, porque es el terreno de la Virgen, donde el anciano le entrega la imagen a aquel español, que, padre de la niña, que se soñó con ella. Y de ahí la llevan a Higüey, y en Higüey es su casa. Pero para llegar a Higüey hay que pasar por aquí o venir de Higüey para acá, pasando por el Cristo de Bayaguana, por la Cruz del Ceibo, por Hato Mayor, hasta venir aquí al Cristo de los Milagros, pasando por Olloncito, que es el inicio de la devoción de la Virgen de la Altagracia. Qué bueno, y tenemos el reto de celebrar el 2024 la fiesta de la Virgen el 21, poniendo ese proyecto en manos de la Virgen para que terminemos este año 2024 ya de construir ese templo de Olloncito, ¿verdad? Entonces esto es una cosa que está muy unida. El Cristo nos lleva a la Virgen de la Altagracia, y la Virgen de la Altagracia, si venimos de allá para acá, nos va a traer al Cristo de los Milagros en Bayaguana. Es un Cristo milagroso, por eso aquí hay que visitar este santuario hermosísimo. Esto es lo más hermoso que hay en este país. Esto es muy lindo. ¿Cuánta gente ha recibido muchas bendiciones? Gracias, Monseñor. Bueno, nosotros estamos aquí porque nos invitó Monseñor Lorenzo a acompañarles en esta fecha que es muy significativa para este sitio. O sea, está muy ligada a nuestra Virgen de la Altagracia. Estamos apoyando esta fe, esta devoción que hay de tantos años por el Cristo de los Milagros. Primera vez que yo estoy aquí y estoy muy entusiasmada porque quiero conocerla, porque estos toros que llegan hoy, que se van a bendecir hoy, son los toros que van después a dedicarlo a la Virgen de la Altagracia el 15 de agosto. Entonces hemos venido una comisión de Damas de la Altagracia y de la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia. Y vamos luego de ver esto, de acompañar a la feligresía en esta entrega hermosa de devoción, vamos a ir a Olloncito, donde estamos construyendo el templo a la Altagracia en Hato Mayor. Así que estamos muy emocionados de participar en esta gran celebración. La noticia importante que tenemos que cultivar y dar a conocer al mundo es ese camino de la Altagracia, que va a iniciar aquí en el Cristo, Santo Cristo de Bayaguana,
va a pasar por Hato Mayor, por la Santa Cruz del Ceibo, por el Santuario de la Altagracia en San Dionisio, y luego culmina en la Basílica de Higüey. O sea que nosotros tenemos todo. Ese turismo religioso tiene aquí un Potosí, porque aquí tenemos la primera misa en el Nuevo Mundo, en la Isabela, que eso es un faro de la cristiandad. Y es nuestro, pero es del mundo. Y entonces vamos a tener estos senderos de la fe que tanto Salvador Gómez ha predicado y ha dado a conocer. Y este camino de la Altagracia va a ser poderosísimo, porque aquí se siente, se vive la energía y la devoción. Muy feliz y muy orgullosa y feliz de ver este santuario tan inmenso, tan grande y tan majestuoso. Pero la Virgen tiene sus caminos y ese centenario fue que catapultó realmente y que ha puesto, ha dado un empujón y ha dado un mensaje, no solo a República Dominicana, sino al mundo. Así es que nosotros somos privilegiados porque tenemos una advocación que representa a la Sagrada Familia. Mira, nosotros tenemos mucha ilusión con toda la actividad que hay, que se está desplegando junto a Televida, con la consagración que ya inició el 21 de diciembre. Más aún los peregrinitos también que se van a consagrar. Ya hicimos la primera consagración de peregrinitos el 15 de agosto. El 21 de enero celebramos, como todos los años, esa fecha tan significativa para nuestro país, y ahí se harán, en las distintas parroquias, se harán las consagraciones. También tú puedes hablar de la novena. Sí, la novena inicia el 12 de enero, entonces ya todo, para que la gente se vaya entusiasmando y contagiando, para que se integren a la peregrinación realmente, o sea, ese sendero que hay de ese camino de Bayaguana, Olloncito, Higüey, pues ya tenemos más actividades que disfrutar. Recibe nuestra Eucaristía nuestro querido arzobispo, Monseñor Francisco Osoria Acosta, como pastor de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Él es el responsable principal de este santuario. Nos acompaña hoy, con gran gozo lo recibimos, Monseñor José Grullón Estrella, obispo emérito de San Juan de la Maguana. A ellos los dos le damos un fuerte aplauso. También está aquí un grupo del Comité Nacional Altagraciano,
que les tocó como misión primera los 100 años de la coronación de la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, que celebramos con gran alegría. Así que al comité que está por aquí, qué bueno que estén con nosotros, un aplauso para ellas y ellos. A todos bienvenidos. Con esta Eucaristía celebramos esta fiesta. Luego de la Eucaristía será la entrada de las ofrendas de los toros que se traen al Cristo. Muchos de ellos todavía vienen caminando hacia Vallaguar. Así que nos unimos a todos los peregrinos del este y del norte que vienen con los toros peregrinando ya en su última etapa. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a esta celebración. También los que están participando de esta celebración a través de los medios de comunicación, de Televida y nuestros medios arquidiocesanos. Dispongámonos a celebrar este misterio de salvación. Celebramos Navidad, estamos en el ambiente de Navidad y hoy en ese ambiente de Navidad celebramos esta fiesta de los santos inocentes, por eso el color rojo. Dios que se hizo hombre, que se hizo carne, quiere habitar con nosotros. Y por él, por ese nacimiento, fueron sacrificados los niños inocentes, glorificando a Dios con su vida y con su muerte. Muy queridos hermanos y hermanas, aquí presente en este santuario, también todos aquellos que siguen esta celebración a través de nuestros medios Televida y los medios arquidiocesanos. Damos gracias a Dios por estar aquí celebrando esta fiesta a Cristo. Fiesta al Cristo de los milagros. Hemos estado celebrando Navidad. Estamos en el ambiente de Navidad, de la alegría de la Navidad. Y tenemos la gran alegría de tener este santuario dedicado a Cristo. La fiesta que hoy celebramos de los santos inocentes tiene este sentido. Los niños que murieron, que fueron sacrificados, ¿por quién? Por Cristo. Fueron sacrificados por Cristo, sin palabra, dieron la vida por Cristo, testimonio de Cristo. Y en este sentido, nosotros tenemos que ver de este hecho, aprender lo que nos dice la Escritura. Nos presenta al rey Herodes con ese afán de poder, con ese afán de mantenerse en el reino. Se siente amenazado porque han anunciado que ha nacido un rey y el rey es solo él. Se siente amenazado
por ese rey que va a llegar, y por eso manda matar a los niños de menos de 2 años que han nacido en su reino. Ahí tenemos una reflexión. Nos estamos preparando, celebramos esta fiesta con ese sentido de la Navidad, pero nos estamos preparando para unas elecciones políticas, elecciones presidenciales, senatoriales, también municipales, distritales. Estamos preparando eso ya. Después de Navidad, eso es lo que viene. Tendremos todo el ambiente, diríamos, contaminado de esas ideas y de palabras y de promesas. Y es bueno que nosotros hoy, desde este santuario y en este ambiente festivo de la Navidad y de la entrega de estos santos mártires inocentes, que nosotros reflexionemos sobre eso que llega, esa realidad que va a venir. Inmediatamente terminen las fiestas de Navidad, vamos a tener elecciones en febrero y en mayo. Nuestra reflexión quisiera orientarla a que cada uno de nosotros, los aquí presentes y los que participan de este mensaje por los medios, que cada uno de nosotros esté atento, reflexione a ver cuáles son los Herodes de hoy. Porque Herodes se presenta, ¿eh? Herodes se presenta. A ver cuáles son los Herodes de hoy. La política, la verdadera política, la buena política es buscar el bien de los demás. Buscar es la búsqueda del bien de la nación. Esa es la verdadera política. Si hay alguien que tiene pretensiones de que lo elijan, sea en el puesto que sea, y no tiene esa intención de buscar el bien del país, el bien de los demás, ese es un Herode. El que no se preocupa por el bien de los demás es un Herode que quiere la muerte del bien, del bueno, que quiere la muerte de los demás. Por eso, en este día, en este santuario, queremos orar al Señor de los milagros, al Cristo de los milagros, para que en nuestro país haya la preocupación por el bien de nuestra nación, para que en nuestro pueblo se busque el bien de todo el país, de toda la nación, porque de esa manera entonces estamos buscando a Cristo y reafirmamos nuestra fe en Cristo. Queremos orar aquí en este santuario nacional por
la situación política y por todos aquellos que están pretendiendo subir a un puesto para que se conviertan y busquen el bien del país, el bien de la nación. Personas, candidatos que andan buscando subir a un puesto para enriquecerse, para tener un poder en el pueblo, para tener poder y olvidarse del bien del país, son los Herodes de hoy. Y nosotros no podemos, y esto es para nosotros, es cosa de nosotros, los votantes, los que van a elegir, tenemos que ponernos en alerta y de ninguna manera dar un voto por alguien que estoy consciente, que estoy seguro que va a buscársela, a buscar el bien propio. Porque la vocación política tiene que ser vocación de servicio. Los políticos que quieren subir a un puesto deben de ir a esos puestos con una vocación de servicio a los demás, de servicio al pueblo. Por eso, queridos hermanos, en este día en que celebramos esta fiesta de este santuario, el Santo Cristo de los Milagros, ponemos el país en las manos de ese Cristo de los Milagros para que convierta sobre todo los corazones de los políticos, de los candidatos, para que lo convierta y que no sean los Herodes que suben al poder y desde ahí hacen daño a la nación. Solamente estas orientaciones, porque tenemos que orar mucho por esta situación que viene, que se avecina, la situación política, la campaña, las elecciones, alertarle a todos ustedes, a los votantes, para que no den su voto por muchos Herodes que hay regado por todo el país. Oremos al Señor en este sentido por nuestro país. Ave María Purísima. Oremos, hermanos, presentemos nuestras súplicas confiadas a Dios nuestro Padre. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, para que siga firme en la defensa de la vida y sea capaz de denunciar todos aquellos intentos de legalización del aborto en el mundo, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que sea abolida la pena de muerte en los países en los que aún está en vigor. Que el respeto incondicional por la vida humana sea más fuerte que la venganza que nos hace sentir el derecho de asesinar a quien ha cometido crímenes, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los niños abandonados, explotados, abusados,
asesinados. Que todo su dolor encuentre sentido en el corazón de Jesús. Que cada herida sea sanada por su amor, para que todos tengan garantizada una infancia preservada de la violencia y del maltrato. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor Dios nuestro, que te encomiende nuestras súplicas la Virgen María, que mereció llevar en su seno a Jesucristo, Dios hecho hombre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Está profundamente ligado también al santuario de Higüey. Estamos esperanzados que pronto tengamos arreglada la carretera para llegar desde aquí allá. Se puede llegar todavía, pero queremos que esté mejor. Esta imagen de la Altagracia que tenemos aquí fue entregada hace 100 años por una familia de la capital. Así que la madre y el hijo y la madre siempre están muy cerca. Nos alegra que el comité siempre haya venido a compartir con nosotros. Y aquí tenemos el comité, parte del comité de la Altagracia, reunido por la Altagracia. Estamos haciendo algo muy importante, que no lo saben. Estamos haciendo un sendero de la fe, como el sendero, como el camino de la, camino de Higüey, de Santiago, que va todo el mundo en Europa a hacer el camino de Santiago. Nosotros vamos a hacer ahora el camino de la Altagracia, saliendo, pasando por aquí, viniendo a recibir la bendición del Cristo, hasta llegar al Cristo, a la Virgen de la Altagracia, allí en Olloncito. Y de ahí pasamos a Tomayor, a la cruz del sello, hasta llegar a los brazos de la madre. De ahora en adelante, todas las peregrinaciones a la Virgen van a ser quizás por allá y se van a Higüey, celebran allá, pero vendrán por la cruz del sello, vendrán por Alto Mayor, vendrán a Olloncito y vendrán aquí de peregrinación. Entonces se van a duplicar los peregrinos, tanto para Higüey como los peregrinos, tanto para el Cristo de Vallaguana. ¿Por qué? Porque todos los amantes de la Virgen de la Altagracia ya no van a regresar otra vez por el mismo camino aburrido. Ya van a regresar por el camino. ¿Cómo se llama? Por el camino. Ay, no lo saben todavía. Por el camino.
Oye, usted sabe menos que la gente vieja. La gente vieja, si ustedes miran en Windows, mapas antiguos de Windows, verán que ese camino por Olloncito para venir aquí se llama Camino de la Alta Gracia, porque allí en Olloncito fue que nació todo lo de la Alta Gracia. Ahí fue donde se entregó la imagen, donde Dios quiso entregar la imagen al pueblo dominicano. Se la entregó en Olloncito. Ese terreno tiene más de 500 años y estaba así como perdido, pero gracias a Monseñor Osoria que nos dijo, mire, el obispo de Higüey que se fue para Santiago me dijo que ahí Olloncito está el lugar donde fue entregado la imagen de la Alta Gracia. Pero como él era de Higüey, no hizo nada. Pero Monseñor Osoria, que era de San Pedro de Macorís, dijo, hay que hacer algo. Y nos vendió la idea a nosotros, nos lo dijo a nosotros, y nosotros cogimos la idea y ya tenemos ahí un santuario, no como este, un santuario, una capilla. Ahí tenemos ya el terreno de la Virgen, ya tiene, la vera se está haciendo, se va a hacer un gran parqueo para que todos los que vayan a la Alta Gracia pasen por el camino de la Alta Gracia visitando la iglesia de Olloncito. Así que prepárense, que esto se va a duplicar, lo del santuario de aquí, y lo de allá también se va a duplicar. Es como los toros que van de aquí para allá y vienen de allí para aquí para acá. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vamos para allá ahora a ver, después que terminemos la misa, vamos a ver cómo van las obras. Gracias también a eso estamos solicitando la carretera desde hasta Atomayor, y el gobierno se comprometió a hacerla y la está haciendo. Así que toda esa obra que están ahí es porque estamos ahí atacando con el presidente, con la primera dama, con toda la fuerza. Y gracias a Dios esa obra se va a hacer y va a ser para el desarrollo de toda esta región norte de aquí de Santo Domingo. Que Dios pues le bendiga a todos y a todos. Eso es verdad. Yo quiero pedir a él. Cuando uno viene a este santuario del Cristo de los milagros, uno pide un milagro. Hace ya más de un año, nosotros vinimos aquí a pedir un milagro por la salud de mi esposa Beltis, que estaba muy comprometida en ese momento. Y los que estábamos, que subimos acá, donde está el Cristo de los milagros, pedimos el milagro de la sanación de mi esposa Beltis. Y hemos sentido que fue concedido en ese momento. Y damos gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Este es un centro de fe, un centro de esperanza. Me vino una idea, no sé. Un día, se hará aquí, en este santuario del Cristo de los Milagros, se hará aquí un evento tan grande que será recordado mundialmente. Pedimos hoy, el milagro de hoy, lo siento en mi corazón, es pedir por los feminicidios. El pueblo dominicano está sufriendo mucho. La familia dominicana por la violencia. Pidamos el milagro hoy para la República Dominicana y el mundo, que terminen los feminicidios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Ella es Kirsis, que es arquitecta y trabaja en turismo. Bueno, yo solamente quiero dar las gracias. Me emociona estar aquí. Pude estar aquí en agosto cuando salieron los peregrinos hacia Higüey y también recibir allá los peregrinos en la basílica. Y hoy me emociona poder estar aquí a la llegada de los peregrinos y la ofrenda de los toros al Cristo, que es ya algo tradicional que hace este pueblo, venerando tanto a la madre como también rindiendo el honor al Cristo. Así que, como decíamos, Señor, esto se va a duplicar, esto se va a aumentar, y nuestro trabajo desde el Ministerio de Turismo es promover
y que no solamente el pueblo dominicano conozca de este camino de la Alta Gracia, sino que todo el mundo lo conozca y todos aquellos que vengan en sus vacaciones en estas épocas, pues puedan también participar y conocer de esta bella tradición y convertirse también en peregrinos. Gracias. El Santo Cristo de los Milagros es el mismo niño Jesús que nos ha nacido y que hemos celebrado su nacimiento. Dios que ha querido habitar entre nosotros, Dios que se ha hecho niño. Vamos a bendecirle a todos ustedes, a bendecir estos niños y niñas y a bendecir la familia. Los niños y niñas están como parte de una familia. Que el Señor Dios Todopoderoso derrame sobre ustedes su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, les conceda la paz a ustedes, amados de Dios, y un día les admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Esperando la llegada de los toros que vienen caminando a su ritmo, queremos recoger hoy todo el sacrificio que ustedes han desarrollado caminando por tantos lugares, cantando la serenata, pidiendo ofrenda, pidiendo toros. Y aquí ahora llega todo ese sacrificio. Monseñor Osoria está con nosotros, nuestro arzobispo. Cuando lleguen los toros va a presentar no solo los toros, sino todo el trabajo de ustedes. ¡Oh, adiós torero! Dígale que dije yo que yo tengo a Jesucristo, que es mi amigo más grande. Dígale que viene.
A Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a darle gracias al Señor por todos los beneficios que recibimos de Él. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por todos los bienes que podemos conseguir de tu generosidad. Te damos gracias por los ganados que cada familia, cada persona que se ha desprendido de un toro para ofrecérselo al Cristo de los milagros, que sea bendecido. Bendice, Señor, los bienes de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, la familia. Y bendice a esta arquidiócesis de Santo Domingo. Bendícenos, Señor, con toda clase de bendiciones y de bienes para poder ofrecerte lo que tú nos das. Gracias, Señor, por la fe. En nombre de esa fe, nosotros ofrecemos bienes materiales, pero sobre todo, en nombre de la fe, nos ofrecemos nosotros como ofrenda a ti, Señor. En nombre de la fe, nos comprometemos a vivir como iglesia, a ser iglesia de Jesucristo. Y en nombre de la fe, podemos ofrecerte estos toros en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Thank you.
lo vivido aquí en el día de hoy, 28 de diciembre, día que la iglesia celebra a los santos inocentes, y por eso hemos visto esta hermosa bendición de parte de Monseñor Osorio a todos los niños con sus padres, y también esta devoción tan grande que tiene el pueblo dominicano a este Cristo milagroso, en el que ven muchas personas están pidiendo, y muchos piden sus milagros, y muchos vienen a contar sus milagros, y como dijo el arzobispo, este es un santuario cristológico, el único del país, y por eso también se va a conectar, gracias a esa comisión que nos informó hoy con Monseñor Grullón y Unidos por la Alta Gracia, del Camino de la Alta Gracia. Esperamos que este contenido haya sido de su agrado, que puedan aprender como nosotros hemos aprendido aquí de lo que nos han enseñado nuestros pastores, y también alegrarnos con lo que vive el pueblo dominicano en esta devoción al Santo Cristo de Bayaguana, con más de 500 años de historia, y ahora en este nuevo santuario que tenemos recientemente en estos años y que nosotros estamos invitados todos a visitar. Yo me voy ahora un momento a subir al Cristo también, y espero que esta transmisión usted pueda compartirla con aquel que lo necesite, y que cada año pues podamos venir en los diferentes meses del año a visitar este Santuario Cristo de los Milagros en Bayaguana. Yo soy Giovanni Krawinkel y esto es Iglesia en Salida.